إلا الله. الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله الذي بعث لنا الإسلام دينا والقرآن الكريم كتابا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا رسول الله، خير خلق الله وصاحب أشرف رسالة نزلت إلى الأرض، والهادي إلى صراط مستقيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hermanas y hermanos, en semanas pasadas hablamos del imán, después hablamos de la fuerza del imán. Hoy nuestro tema es la resistencia en el imán. Aunque imán nosotros entendemos es la fe también tiene ciertos niveles. No debía tenerlo. La fe es una sola, pero nosotros, los seres humanos, somos tan imperfectos que hasta el imán le damos estratos y le damos nosotros niveles. Muchos de nosotros que pregonamos el imán y hablamos del imán y somos musulmanes y somos mu'minun, entonces muchas veces nosotros flaqueamos en nuestra fe. Y esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala no quiere para nosotros. Para nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala quiere la firmeza en la fe. La firmeza en la fe. Pero nosotros, cualquier prueba que nos pone Allah subhanahu wa ta'ala, por pequeña que sea, entonces ahí flaqueamos. Y ese es el tema de hoy, hermanas y hermanos. Pero esto porque no lo dice alguien, un escritor o un ulama, eso lo dice Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala
conoce nuestro, nuestra intención. Él no necesita ponernos prueba porque Él sabe hasta dónde es nuestra fe, nuestro imán. Por esto la Haya nos dice: pensarían los creyentes que Dios se conformaría con que digan: somos creyentes, es suficiente a decir somos creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que eso no es suficiente. Pensarían los creyentes que Dios se conformaría con que diga somos creyentes sin pasar una prueba de fe. Los verdaderos creyentes son los que saben pasar las pruebas. Ya habían puesto a prueba a sus predecesores, a los que vinieron antes de nosotros, lo ha puesto Allah subhanahu wa ta'ala a pruebas. Pero aunque Dios conoce perfectamente a todos, ya hemos dicho, Allah subhanahu wa ta'ala conoce hasta nuestro pensamiento. Entonces, aunque Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién puede resistir y quién no, quiere sacar a la luz a quienes son sinceros y quienes son falsos. Esta es la sinceridad en la fe, la resistencia en la fe. Y nosotros hemos visto, hermanas y hermanos, entre nosotros y aquí, en esta mezquita, la debilidad de la fe entre nosotros. ¿Cuántas personas no pasaron por esta mezquita y tomaron el shahada y no volvieron nunca a esta mezquita? ¿Y cuál es la prueba tan difícil que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha puesto? Es pura negligencia de nuestra parte y de la gente. Cualquier persona que no es capaz de resistir una prueba. En ninguna manera hemos dicho que el Islam no necesita esfuerzo. El Islam necesita esfuerzo, necesita sacrificio, necesita trabajo, necesita dedicación, o si no, nadie, absolutamente nadie, que no haga eso, va a ser un buen musulmán o un buen creyente. ¿Cómo definió el profeta sallallahu alayhi wa sallam la fe? Sallallahu alayhi wa sallam definió la fe con la siguiente palabra: la fe es conocimiento en el corazón, confesión con la lengua y realización en todas las facultades. Hubiera dicho la fe, es decir, la confesión de lengua, pero no, esto es, va acompañada la realización con todas las facultades del ser humano. Esto es el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio que estamos hablando. Hermanas y hermanos, la fe no se conforma con la confesión de labios, sino que exige ser probada, comprobada en las dificultades y los trabajos de la vida diaria. Nosotros, cuando algún revés hemos tenido en la vida, y muchas veces creemos que nunca vamos a tener dificultades, y llega el primer revés,
la primera dificultad, sacamos las manos. ¿Por qué se acaba la amistad? ¿Por qué se acaba la familiaridad? ¿Por qué se acaban los matrimonios? ¿Por qué se acaba la fe? Cuando yo no tengo esta fe para combatir esa dificultad que me ha presentado, esto es el fracaso total. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos pone esas dificultades, a saber, hasta, no, claro que él sabe, pero para demostrarnos a nosotros hasta dónde podemos resistir estas cosas. Estas pruebas se presentan en las diferentes circunstancias de la vida, tanto individual como en relación con nuestros entornos. Y a través de ella se pone en claro si nos esforzamos con constancia y ponemos a Dios por encima de nuestro yo. Cuando yo creo que Allah subhanahu wa ta'ala, el que se pone esa dificultad para examinarme a mí, aunque sabe mi respuesta y mi capacidad para demostrarme a mí lo que yo estoy haciendo, para mostrarme lo que yo estoy diciendo, para enseñarme cómo es mi comportamiento ante Allah subhanahu wa ta'ala. Tal vez se requiere para ello mucho dolor y muchas tristezas y preocupaciones. No porque estas tribulaciones sean buenas en sí, sino porque nos purifican del mismo modo que el fuego limpia de escoria al oro. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos pone una dificultad, es para purificarnos. Es que para que nosotros nos cambiemos. Es que para que nosotros busquemos el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Él no necesita de nuestras dificultades, de nuestras necesidades, pero sí quiere enseñarnos la realidad de la vida. Y la vida es una realidad de dificultades, de necesidades, de trabajo, de dolor y de muchas otras cosas. Pero ¿cómo nosotros podemos resistir eso? Es con la fe. Si nosotros no tenemos esta fe tan fuerte, esta fe tan real, no vamos a poder resistir. Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros creemos cuando nos pasa una dificultad que eso es únicamente Dios me la mandó a mí, no a nadie más en este mundo tan amplio y tan grande. La gente dice, mucha gente dice, ¿yo qué he hecho para que Dios me castigue de esta manera? Dios no nos está castigando. Dios no castiga. Lo que nos estamos castigando no somos nosotros. Nos estamos autocastigando. Pero Dios no quiere castigo para nosotros. Dios nos muestra. Dios nos muestra el camino y las cosas. Véase lo que nos dijo Allah subhanahu wa ta'ala para esta gente que creen que el castigo es individual y es para ellos solamente. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Es decir, ya habíamos puesto a prueba a sus predecesores. Ya los que vinieron antes también fueron puestos a prueba. Pero lo que pasa es que la fe de ellos
era mucho más fuerte que la nuestra en estos días, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, la fe es un tesoro. Y ese tesoro que Dios nos confía en este mundo y cuya responsabilidad solo pueden llevar a quienes son dignos de ella. Un tesoro no le da a nadie a otra persona por dárselo nada más. Y Allah subhanahu wa ta'ala, esa fe de Allah subhanahu wa ta'ala es un tesoro, y Él no da ese tesoro, no da esta fe, sino a la gente que son dignos de guardar ese tesoro. Tiene que tener una persona responsabilidad para guardar un tesoro. Un tesoro no se tira a la calle, un tesoro se guarda, y la fe es un tesoro que Allah subhanahu wa ta'ala le da a quienes son dignos de ella y tienen capacidad para soportarla y alberguen en su corazón sinceridad y libertad interior. Si nosotros tenemos muchas ataduras, nunca vamos a comprender la fe. Esas ataduras imaginarias que nosotros tenemos, esto va quitando la fe de nuestros corazones hasta que llega el momento de perder totalmente la fe. Cuando nosotros nos despejamos de esas ataduras, de estas cosas imaginarias que nosotros creemos que en nuestra, esta es la liberación verdad, y la realidad, liberación de todas estas ataduras. ¿Cómo nos liberamos de esto? Es con la fe. Otro tanto cabe decir que la condición de representante de Dios, nosotros somos representantes de Dios en la tierra, y como representantes de Dios en la tierra, de la guía del hombre por la senda de Dios y de la implantación de la palabra divina en el mundo actual. ¿Cómo podemos llevar nosotros la palabra de Dios cuando nosotros no somos dignos de cargarla o de llevarla? Somos representantes de Dios, pero para llevar su palabra tenemos que tener la dignidad de llevarla. Y esta dignidad de nosotros es la fe que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha depositado en nuestros corazones. El gran peso de esta carga exige un tipo especial de hombre. Lógicamente, no todos los hombres servimos para llevar el mensaje de Dios y ser representante de Dios en la tierra. Esto necesita ciertas calidades de hombre, capaz de mantenerse firme en las pruebas. Volvemos a las pruebas. Es el que mantiene firme en las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone. Ese es el verdadero que puede llevar este mensaje solamente. Y si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, de estos que pueden soportar la carga, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Pero los que creen
llevan a cabo las acciones de bien y creen en lo que se ha revelado o ha descendido al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que es la verdad que viene de su Señor. ¿Qué es la verdad? Esto lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. Los que son dignos de llevar el mensaje del Islam, los que son dignos de ser creyentes verdaderos, son los que soportan, los que cumplen el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala lo reveló a su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él, Allah subhanahu wa ta'ala, lo ocultará sus malas acciones y mejorará lo que surja en sus corazones. Cuando una persona cumple cabalmente el mensaje, seguramente va a tener una paz en el corazón. Bal, o yusluh balahum, el bal, la palabra bal, o yusluh balahum, el bal significa estado o situación, tanto externa como interna. Al bal, yusluh balahum. Entonces yusluh lo arregla, lo ayuda a mejorar. Al islah es mejorar o arreglar. Entonces ese es el arreglo del estado interior y exterior. La palabra bal significa eso, significa estado o situación, tanto externa como interna. Dios borrará todas las faltas y pecados que cometieron en la época del Jahiliya, el tiempo de la ignorancia, y no lo exigirá responsabilidad. Le ha mejorado, además de todas las falsas ideas y los falsos valores en que estaban enredados y ahora en sus espíritus, donde antes había ignorancia, hay ahora fe, y donde había acciones inmorales, comportamientos justos. Este es Dios Lehbalahom, es decir, arregla su situación interna y externa, lo perdona sus faltas, lo ayuda a salir de su atolladero. Allah subhanahu wa ta'ala es esto. Entonces nos cambia lo que nosotros teníamos en el corazón y nos está comparando en el tiempo del Jahiliya, o sea, el tiempo antes del Islam, nos está comparando. Entonces, este es un tiempo diferente al tiempo de nosotros. Nosotros, alhamdulillah, tenemos todo el mensaje a nuestro alcance. Lo tenemos a nuestras manos. Nosotros podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Así que, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos pone una prueba, hay que soportar. Porque esto es un examen de fe. ¿Hasta dónde nosotros podemos resistir esto? Nosotros no podemos sacar la mano a la primera dificultad que encontramos en el camino. Al contrario, eso nos debe fortalecer. Nos debe fortalecer y hacernos todos los días más fuertes y más fuertes en el imán, inshallah. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفر الله الحمد لله حمد الشاكرين كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, hermanas y hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha dicho en el Sagrado Corán, la debilidad de la fe. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ. ¿O contáis acaso con entrar en el jardín, en el Jannah, sin que Allah subhanahu wa ta'ala sepa quiénes de vosotros han luchado y quiénes son los pacientes? Nosotros tenemos una creencia muy débil. Nosotros creemos solamente por ser musulmanes vamos a entrar al paraíso. Y esto es una equivocación grandísima. Nadie puede entrar al paraíso sino a través de su fe. Y la fe, entre más fortalecida, más posibilidades de entrar al Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala no sabe quiénes de nosotros han luchado, quiénes de nosotros han sacrificado, quiénes de nosotros han hecho el bien para merecer el Jannah. Él lo dice en el Sagrado Corán. Él sabe. ¿Usted creen que van a entrar al Jannah así nomás sin esforzarse? Hermanas y hermanos, no es suficiente con que los musulmanes luchen en el campo de batalla. Ellos creen que los que lucharon en el campo de batalla ya ganaron el Jannah. Una vez, una anécdota del profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando regresaban de una batalla, entonces dijeron: profeta, con nuestra lucha vamos a entrar al Jannah. Es decir, con esta batalla que fuimos, vamos a entrar al Jannah. Dijo: ustedes vienen del yihad pequeño al yihad más grande. Esto que hicieron es un yihad pequeño, comparación con el yihad contra el sí mismo, contra el ego, contra el yo. Este es el verdadero yihad. Porque los fuertes pueden ir al combate, y muy bien, y para ellos es un paseo. Pero el que hace el yihad contra sí mismo, este es el yihad. ¿Quién soy yo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué me sirve lo que estoy haciendo? Este es el verdadero yihad, hermanas y hermanos. Aquí se le llama a dar muestras de perseverancia, paciencia y constancia frente a los múltiples deberes de la fe. Es el yihad. Es el esfuerzo. Perseverancia, paciencia, constancia frente a los múltiples deberes de la fe. Hoy más que nunca, hermanas y hermanos, hoy más que nunca estamos en un examen, un examen permanente frente a las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone. Dice un ulama radiyallahu anhu: en nuestros tiempos la gente pasa de la religión como pasa la flecha por el arco. Es tan rápida la flecha que sale del arco, que es tan rápida que hay mucha gente ahora salen de la religión con esa rapidez con que sale esa flecha del arco.
si lo hemos visto entre nosotros. Eso no es invento. Y eso no es un secreto a nadie. Aquí han pasado cantidades de hombres, han tomado el Sahara y volvieron a salir como entraron. Entonces la comparación de Olama radiallahu anhu es perfecta. Así sale como sale la flecha del arco, con esa rapidez, sin nada en sentir. Y el Rasul sallallahu alayhi wa sallam nos dice: la taqumu as-sa'a hatta yamurru ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqul ya laytani makana. La taqumu as-sa'a hatta yamurru ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqul ya laytani makana. Es decir, no llega el día del juicio final hasta que cuando pasa un hombre por una tumba de una persona y deseará estar en su puesto. Prefería estar muerto, y llega un día, prefería estar muerto y no estar bien lo que está pasando en este mundo y lo que está pasando a los musulmanes. Y وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. La gente más fuerte y más dura en las pruebas son los profetas. A todos los profetas Allah subhanahu wa ta'ala lo ha puesto pruebas difíciles y todos ellos soportaron. Noé soportó el diluvio. Abraham la pasa con ellos. Soportó el fuego. Moisés, todas las dificultades del mundo. Isa, alayhi salam, las dificultades, hasta creyeron que llegaron a crucificarlo. Y nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todas las dificultades del mundo, cuántas veces no trataron de matarnos. De manera, las pruebas no son para nosotros nada más. Los profetas todos soportaron todas estas pruebas. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam yaqul: ajaban li amri al mu'min إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice: sorprendente, sorprendente las cosas y las cuestiones de los creyentes. Todos para ellos está bien. Todo para ellos es bueno. Si tiene un beneficio, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala y eso es bueno para él. Y si tiene dificultad, agradeció también a Allah subhanahu wa ta'ala y esto es también bueno para él. De manera que la paciencia, la perseverancia, esto Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado a través del mensaje del Islam, que nosotros no somos inmunes a las cosas. Nosotros vamos a tener dificultades, y dificultades a diario. ¿Quién no tiene dificultades? Pero nuestra fe se mide por la resistencia a soportar estas dificultades que encontramos en el camino. Inshallah, todos, absolutamente todos, vamos a ser perseverantes, pacientes en todo lo que nosotros podemos ser soporte al Islam, inshallah. Ibn Allah,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ندعوك في بيت من بيوتك فاستجب لنا يا كريم. اللهم زد في رجال هذا المسجد إيمانا وعددا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وأقدامنا على طريق الإسلام. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله لنا حجة يوم الدين ولا تجعله حجة علينا يا كريم. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم بك آمنا وعليك اتكلنا فلا تكلنا إلا إليك. اللهم يا مقرب القلوب قربنا إليك. اللهم اجعل خير أيامنا أيام لقاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحمدك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وإلى إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.